Hola Luisito, mi amor, ¿cómo estás? Hola Luisito, ¿cómo estás? Hola Cintia. Hola Luisito, ¿cómo te sientes en esta hermosa mañana? Estoy bien. ¿Quieres ir con nosotros al parque? Hoy no tengo ganas de ir al parque. Adiós Luisito. Que pases un buen día. Luisito, ¿estás ahí? Sí, Carlitos, estoy aquí. ¿Juegas con tu carrito? Jugaba con mi carrito, pero ahora veo a los niños que juegan en el parque. ¿Y a qué juegan? Algunos juegan con una pelota, otros corren su bicicleta y un niño que lee una hermosa chiringa. ¿Una chiringa? ¿Y qué es eso? Es como un ave que puede volar muy alto hasta el cielo. ¿Hasta el cielo? ¿Dónde está Papá Dios? Donde está Papá Dios no puede llegar, pero sí puede volar muy alto. ¿Cómo es que la chiringa puede volar tan alto? Porque cuando hay mucho viento, ella puede volar muy alto. ¿Y de qué está hecha la chiringa? Está hecha de papel de colores muy bonitos, de varitas de madera y de una larga cola de tela. Me gustaría poder verla. ¡Carlitos! ¡Ahí viene el niño de la chiringa! ¡Qué bonita chiringa tienes! ¿Te gusta mi chiringa? Me gustaría tener una igual. ¿Me cambiarías tu carrito por mi chiringa? ¿Me darías tu chiringa? Sí, claro. A mí me gusta tu carrito. ¿Puedo tocar tu chiringa? Luisito, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. ¿Por qué estás tan callado? ¿No estás contento con tu chiringa? Sí, estoy contento. ¿Vas a volar tu chiringa? Es que no sé si podría hacerlo. Yo puedo ayudarte. ¿Ayudarme? Recuerda que no somos niños iguales a los demás.
Mamá siempre me dice que con fe y esperanza podemos lograr lo que queramos y que le pidamos a Papá Dios que nos ayude. Luisito. 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 ¿Pero dónde se habrá metido este muchacho?